las 18 horas y aquí la información más relevante en Ahora Noticias Express. El carrusel de información y servicios que coordina el sistema estatal DIF llegó este 3 de agosto al municipio de Españita con la participación de 25 instituciones estatales y federales para dar a conocer sus programas y atender las necesidades de la población que se dio cita en la explanada del mercado de dicha demarcación. La presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, destacó la importancia de acercar a las comunidades y municipios los programas y servicios que ofrecen las dependencias. En su oportunidad, el presidente municipal de Españita, Jesús González Guarneros, invitó a la comuna a recorrer los stands participantes y conocer de primera fuente los servicios que ofrecen. Finalmente, autoridades y vecinos recorrieron las mesas de servicios del CEDIF, Salud, CEPE, ITEA, Registro Civil, CFE, LICONSA, CEDECO, ICATLAX, IEM, CIA, CECITE, EMSAT, entre otras. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se aboca a analizar lo sucedido en el Río Bravo, donde un migrante perdió la vida producto de las boyas que el gobierno de Texas colocó para evitar el ingreso de migrantes. Sin embargo, dijo que se buscará contar con todos los elementos antes de eventualmente responsabilizar al gobernador tejano Greg Abbott de la muerte. El mandatario señaló que Greg Abbott no debería actuar así, es inhumano, no se trata así a ninguna persona, no debe de tratarse así a nadie. Por otro lado, dijo que se continúa buscando a la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez, que se encuentra desaparecida en Alemania. Dijo que continúa la colaboración con las autoridades alemanas y ya se cuenta con la información de lo sucedido previo a su desaparición. Ejercicios navales de Irán cerca de varias islas del Golfo, controladas por Teherán, pero reclamadas por Emiratos Árabes Unidos. La agencia oficial de noticias Sirna afirmó que las maniobras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzaron el miércoles por la mañana para la defensa de las islas iraníes. El comandante de la Marina del Cuerpo, Ali Osmae, citado por la agencia, dijo que los ejercicios habían tenido lugar cerca de la isla de Abu Musa y alrededor de las islas Tom Mayor y Menor. Se informa a nuestras audiencias que el Boulevard Guillermo Valle permanece bloqueado por manifestantes a la altura del Estadio Tlahuicole. Si usted transita por esta zona, le recomendamos tomar vías alternas. Le agradecemos que se mantenga informado a través de nuestra señal. Lo esperamos en una hora más.